¿Qué rollo, plebes? El día de hoy vamos a usar un Pokémon que, para ser honestos, me pidieron bastante. El buen Landorus perrito, que no tengo idea cuál forma es, así que no me pregunten. No cancelen a Rocha, por favor. Pero tenemos al Landorus perrito de lead, sobre todo porque puede tirar Fuerza Bruta e irse. Lo traemos con el buen Fuerza Bruta y Roca Afilada. Tenemos de cambio seguro al buen Mewtwo. Ahorita van a estar viendo, bueno, ya está en pantalla. Pero lo traemos con buen Rayo Hielo porque pues aún hay Beltal, aún hay Sarude, esos Lugia les pega bastante bien. Y creo que el Onda Mental le pega todo lo demás, para ser honestos. Y tenemos a la vieja confiable, al mejor Pokémon de la Liga Master, al buen Vialga. Que pues honestamente sigue siendo y probablemente seguirá siendo el Pokémon más dominante de la Liga. Y todo se mueve alrededor del buen Vialga. El exvideo nos dio algunos puntitos, hubo algunas partidas en las que se pudieron jugar mejor, pero pues hay que tener un poquito de cuidado porque traemos dos Pokés que no aguantan mucho, sobre todo el Mewtwo, pues ya saben que es un poquito frágil, y el Landorus tampoco es el Poké que más aguanta, me di cuenta, así que hay que tener bastante, pero bastante cuidadito con dónde usa los escudos, cuándo escudas sobre todo, a qué Poké le escudas. Y bueno, generalmente al Dialga es el Poké al que no vamos a estar escudando, ya que si tiramos un Fuerza Bruta, por ejemplo, tenemos que tener los dos o tener el cambio o tener un escudo porque nos baja una cantidad abismal cualquier básico que pegue mucho como el Dragaliento. No se diga ni Cascada u otro básico así como Coladragón. Ahora sí vamos a estar narrando algunas partidas. Tenemos a nuestro buen Landorus de Elite contra Zacian. Y otra cosa muy buena de Landorus es que le puede ganar a Zacian el cero escudos. Obviamente hay que buscar tirar en los momentos indicados para que él no tenga la habilidad de colar. Ahí el oponente está en su quinto básico, así que le tiramos sin problema alguno en Roca Afilada. Le quita bastante, le quita poquito más de la mitad. Y yo aguanto lo que me tire. Generalmente tiran Carantoña y efectivamente me tiró Carantoña. Lo aguantamos bastante bien. Y yo me tengo que ir sí o sí por otra Roca Afilada porque un Fuerza Bruta pues no lo debilitaría porque es Hada y lo resiste. Así que le tiramos otra Roca Afilada para su casa. El buen Zacian, el oponente tiene el buen Palkia. Nosotros como ganamos el cambio no tenemos problema alguno en dejar ir al buen a nuestro Landorus. El oponente me contesta con su Landorus, en el cual yo meto Mewtwo. Y aquí va a ser cuestión de tirar Onda Mental tras Onda Mental. Yo sé que un Roca Afilada no me va a estar debilitando, así que de hecho me puedo tomar el lujo de dejarlo ir. Pero vamos a estar escudando el primero, porque pues para qué dejarnos en rango de Fuerza Bruta si puedo escudar el Roca Afilada sin problema alguno. Aquí vamos a estar farmeando un poquito más. Muy importante contar sus básicos. Son 7 básicos para la primera Roca Afilada, 5 para su Fuerza Bruta y 4 sucesivamente. Así que ahí debilitamos a Landorus y el oponente ya honestamente no tiene mucho que hacer. Aquí el Mewtwo va a llegar a 2 Onda Mental y pues le quita un escudo o se queda sin Palkia. E incluso el siguiente Onda Mental le va a valer muchísimo. El oponente no tiene mucho que hacer. Como les dije, ese lead nos sirvió bastante y el oponente pues lo sabe, ahí ya se sale de la partida. Vamos con el siguiente match. Tenemos Landorus contra Mamoswine. Aquí sí, patitas, ¿para qué las quiero? Doble super efectivo, ese tipo hielo, así que nos vamos rápidamente. El oponente aquí me contó perfectamente, la verdad. Me sorprendió mucho que me atrapara este cargado porque incluso hizo uno de más. Aquí tiramos Onda Mental al Mewtwo y vamos a tener que hacer el juego de metidas. Te tiro bola sombra y pues a ver qué es. Aquí lo va a estar tirando de hielo ya que es neutro y no es resistido. El oponente no lo deja pasar, se lo escuda, a la cual yo voy a estar contestando con lo mismo. Me tengo que escudar porque un bola sombra me debilitaría y él usa un escudo, así que creo que estamos en buena posición. Yo también usé el escudo, lamentablemente me vistió. Aquí llegamos con el siguiente Onda Mental y me parece que aún no lo debilita. Y efectivamente se aferra la vida el Mewtwo del rival. Pero bueno, me parece que esto es otro Onda Mental. Se estuvo costando bastante bien, así que lo aguantamos. Salimos con un poquitín de energía y vamos a ver con qué entra el rival. Entra con su propio Mamoswine, ahí un poquitín de lag. Se nos traba un poquito, pues ya saben. Muy, muy común en estas en QBL, pero bueno. Ahí el oponente me parece que no hizo tanto básico, solo hizo ese basiquito y me tiró el cargado. Así que recibimos el Lulu. Vamos a estar entrando con el buen Dialga y vamos a tener que tener mucho, pero mucho cuidado con el Terra Temblor. Estoy dando el escudo porque, si mal no estoy, esto es otro loot. Sí nos quita mucho, pero necesitamos guardar escuditos porque no sabemos su último poke. Efectivamente, su último poke era Dialga. Nos vamos rápidamente al Cometa Draco y se lo tiene que escudar sí o sí.
pero el oponente no se lo escuda. Cambiamos rápidamente a Landoros y esto va a ser una carrera para ver quién puede obtener dos cargados antes que el otro. Aquí yo tengo que escudar sí o sí porque esto me quita como 17 vidas y media. Y vamos a ver si llegamos, aquí el oponente me cuela un basiquito. Esperemos ese basiquito no le dé el cargado que necesita. Fuerza bruta, lo escuda y con muy poca vida, con un básico, llegamos al siguiente y le pudimos dar la vuelta a este juego. La verdad, un juego muy muy cerrado. Este juego honestamente creo que fue mi favorito del día que usé al buen Landorus. Vamos ahora sí con el siguiente oponente. Tenemos Landorus contra Landorus, pero su forma genio, yo le digo, la verdad no sé cómo se llama, para ser honestos, pero está bastante bien porque él tiene avalancha, yo tengo roca afilada. Él llega un poquito antes, así que estoy, se podría decir que un poquito de ventaja, pero dos avalanchas no me debilitan, como pueden ver. Obviamente los disparos al lodo son resistidos por dos porque soy tipo volador, así que le voy a estar tirando la primera roca afilada. El oponente se lo escuda. Eso es muy, pero muy bueno para mí. Yo no voy a estar escudando ese, porque como dije, esto no me debilita. Nos tira avalancha, nos queda muy poquita vida. El oponente entra con Zacian y yo alcanzo a llegar al roca afilada antes de morir. Así que aquí vamos a estar cambiando al buen Mewtwo rápidamente, porque ya lo tengo en rango de onda mental. Lamentablemente el oponente carga demasiado rápido. Voy a estar cubriendo lo que me tire. Me va a estar tirando el buen Carantoña. Así que tenemos que tener cuidado y farmear solo lo justo. Esto es muy importante, saber cuánto farmear con Mewtwo y con la mayoría de los pokés, Así que para su casa el buen Zacian. Nosotros tenemos algo de energía de reserva y el oponente entra con su propio Dialga. Y aquí honestamente, pues tengas o no onda certera, las ondas mentales le duelen muchísimo. Generalmente de dos más básicos debilitas al Dialga, así que ahí va el primero, le quitamos bastante. Y como tengo energía, llego rápidamente al segundo onda mental y lo dejamos muy pero muy bajo. Hago el cambio para que el oponente no se lo espere. Para su casa Dialga, y bueno, aquí es simplemente cuestión de quitarle el escudito al rival. Él yo sé que va a farmear muchísimo, así que tengo que tener en cuenta eso. Lo bueno es que nosotros tenemos un escudito, el oponente se escuda este cargado porque pues es su último poke y yo todavía tengo 3 pokés. Así el Landorus tenga muy poquita vida, esos disparos luego no le van a hacer absolutamente nada. Nos tira tierra viva, nos one-shotea. Yo voy a estar entrando, me parece que con Landorus, para, bueno, ya entro con Mewtwo porque sé que el rival no llega a 2 cargados antes que yo. Así que GG's, muy buena partida. El buen Mewtwo causando estragos como siempre en la Liga Master. Y el oponente muy probablemente se salió y para su casa Landorus, demostrando cuál Landorus era el mejor Landorus. Ahora sí vamos con el último combate contra The Six for Ninja, un gran jugador de PvP. Aquí tenemos un Togekiss de lead. Lo bueno de esto es que me parece que sin problema puedo llegar a 2 roca afilada y una casi lo one-shotea. Ahí vamos a estar llegando, como ven, al roca afilada. Lo tiramos y no escuda. La cantidad de daño que le hacemos es impresionante. Ahí yo cambié mi Dialga. Probablemente debí haber cambiado al Mewtwo, pero bueno, cosas que pasan, uno se equivoca. Pensé que se iba a quedar y lo iba a poder farmear. Aquí nosotros no vamos a estar escudando absolutamente nada. Vamos a estar esperando al que él me tire el fuerza bruta, porque yo sé que mi Dialga aún aguanta un fuerza bruta. Créanlo, no, nos tira fuerza bruta, nos colgamos de la vida Pokémon con un pixel de HP. Tiramos el Cometa Draco y el oponente se lo escuda, así que ya le quitamos un escudito. Él sale con bastante energía, pero recuerden que está debufeada. Yo voy a estar entrando con Landorus porque estas avalanchas son neutras y aparte están debufeadas, así que no me va a quitar tanto, me va a quitar como la mitad de lo que tenía. Y rápidamente vamos a estar llegando a un fuerza bruta, que esto obviamente lo mandaría a dormir al buen Melmetal, así que el oponente lo tiene que escudar o para su casa. Y efectivamente lo escuda. Nosotros hacemos el cambio al buen Mewtwo. Esto es otra avalancha, sé que no me va a habilitar. ¿Capaz de fuerza bruta? No. Si era avalancha, el oponente sabía que es lo que hacía. Aquí vamos a estar llegando al buen onda mental, farmeando un poquitín de más, solo un basequito por si lo necesitamos. Y vamos a ver cuál es el último Pokémon del rival. Y vamos a ver, es Lugia. Ojito que mi condición de victoria es que no me atrape el cargado, así que vamos a tener que tirar muy, de forma muy precisa, los rayelos. Ahí va el primero, le quitamos la mitad de la vida. Y obviamente si nos tira cualquier cargado tenemos que escudar, porque si no escudamos, pues para su casa Mewtwo. Así que escudamos este y vamos a ver si el oponente intenta hacer el catch. Yo hago dos basiquitos para que él esté en medio de la animación del coladragón. Y para su casa al buen Lugia. Y bueno, el Togekiss está a un par de basiquitos y esto va a ser GG. Como siempre les digo, muchas gracias por ver este video. Espero que este video les haya gustado. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos hasta la próxima.